Somos Micro Ficciones, y fuerte los aplausos por ahí al pasar de los competidores. De Tubum y de Pachón Chimaltenango, apoyo principal de este evento de sonidos y producciones Mike, de tu ministerio Nuevo Amanecer de Pachón Chimaltenango, de Artifiestas San Francisco. Así que saludos especiales para todos. En el plan después de Dipóquero, estamos en la tercera clásica, el gran evento pedalístico, tercera edición. Que suplicamos a los automovilistas que no son parte de la caravana, por favor, respetar el evento deportivo. No queremos que algún pedalista salga golpeado en el evento. Por favor, respetar la marcha de la caravana que tomó el banderazo de salida allá frente al Palacio Municipal de Pachún. Saludos especiales a todas las personas que salen a ver la marcha de desfile de la caravana de ciclismo. Saludos especiales a nuestras amigas, amas de casa, a las señoritas, a los niños, a los pequeñitos. Saludos especiales, ya que está pasando la caravana de la tercera clase del ciclismo. Adelante de nosotros, va la unidad de los bomberos municipales de Pachún, a San Francisco, la Policía Nacional de Tránsito, visto inmediatamente la unidad móvil avanzada, donde vamos cerrando el evento deportivo del año. Gracias, muchas gracias por estar en esta tercera edición. I work out.
de 70 pedalistas tomaron inscripción oficial para el evento de esta mañana. Estamos llegando gracias a ustedes, gracias a la Duni de Pachunchi Mantenango, a Sonidos by Producciones, a tu ministerio Casa Hogar del Enfermo Alcohólico y Drogadicto Nuevo Amanecer de Pachunchi Mantenango, así como también Alquifiestas San Francisco. Que saludos, saludos a mis amigos, felices, contentos, viendo el paso de los 70 pedalistas que tomaron el banderazo de salida allá frente al Palacio Municipal de Pachón a eso de las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a consultar a nuestro compañero Ricardo qué tiempo llevamos en el recorrido de Producciones Mai, de Ministerio Nuevo Amanecer y de Alquifiestas San Francisco. Gracias, gracias por estar animando la competencia de esta mañana. Así que saludos especiales acá, un buen grupo de personas de Xepatán. Gracias a los amigos de Xepatán por salir a presenciar el paso de los pedalistas. Cerca de 70 pedalistas tomaron el banderazo de salida allá frente al Palacio Municipal de Pachón. Saludos, saludos a toda la afición deportiva que sale a ver el paso de los pedalistas acá en San José, Xepatán. Gracias, gracias por estar andando con su presencia. Gracias, gracias a los amigos de Xepatán que en buen grupo están saliendo a la orilla de la cinta asfáltica para ver el paso de los ciclistas. Saludos especiales para todos. Desde ya les deseamos a todos feliz Navidad y próspero año nuevo 2018, hoy sábado 2 de diciembre. Y vamos nosotros con nuestra Unidad Móvil. Gracias a Unidad Móvil, gracias al patrocinio en los sonidos de Mai Producciones para fiestas sociales, culturales, deportivas, así como políticas. Qué mejor que llevar los sonidos de Mai Producciones de Pachunchi Mantenango. Y en la Unidad Móvil y en la narración, gracias al apoyo de tu ministerio, Casa Hogar del Enfermo Alcohólico y Drogadicto Nuevo Amanecer de Pachunchi Mantenango. También apoya tu Muni, licenciado Reyes Patallos, alcalde municipal, incorporación municipal, así como también Alquifiestas San Francisco. Gracias, gracias a nuestros amigos de Xepatán por salir a presenciar el paso de la caravana de ciclismo en la tercera edición de la clásica de ciclismo Pachón 2017. Exactamente a 9 de la mañana con 15 minutos. Llevamos aproximadamente cerca de 40 minutos ya del recorrido de la caravana en la mañana de hoy. Cuidado, atrasito, viene la caravana de 70 ciclistas que tomaron el banderazo de salida allá frente al Palacio Municipal de Pachún. Estamos llegando al campo de Chuchucá. Saludos a la gente de Chuchucá que está también acá presenciando el paso de los pedalistas. Estamos pasando por el campo de fútbol de Chuchucá. Viene atrás la caravana conformada por 70 ciclistas. Tomaron el banderazo de salida frente a Palacio Municipal de Pachón. Cuidado con los automovilistas que van rumbo a Pachón, porque atrasito de nosotros viene la caravana de 70 ciclistas que tomaron el banderazo de salida allá frente a Palacio Municipal de Pachón. Así que gracias, gracias por estar animando el evento de esta mañana.